empezar, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Nunca les ha pasado que están haciendo algo y se han acordado de una juntada con sus amigos o una cena familiar y al otro día cuando han vuelto a pasar al lugar le han dicho, yo estuve acá? Bueno, esos se llaman recuerdos y de eso les vengo a hablar hoy. Hola, mi nombre es Matías Blanco y les voy a hablar sobre los recuerdos. Los recuerdos en el cerebro se producen cuando se activan o eliminan ciertas prolongaciones que al volver a activarse generan esta sensación de recordar. Los recuerdos nos ayudan a las personas a cambiar, a ser mejores, porque cuando vos te acordás de algo o has pasado por una situación y te queda marcado, vos cuando sentís que estás en una relación, en una situación parecida, te vas a acordar de eso que viste, vas a decir, ya sé qué hacer. Entonces eso te ayuda a cambiar. Los recuerdos son algo fuerte de sentir. Debido a esto, el 70% de los adultos mayores sufre de depresión debido a la partida de un ser querido o de un familiar. Y cuando esto pasa, yo he notado que la gente le dice, no pienses en esto, es una situación muy fea, no pienses en eso porque te hace sentir mal. Y yo no entiendo por qué, porque los recuerdos son esta magia de vos poder transmitir ese sentimiento del pasado a la realidad. Donde vos compartiste un café con esa persona en la que dijiste, wow. Entonces, los recuerdos, al ser esta cosa tan bonita, yo les pido que no los repriman o no hagan que una situación los supere. Antes yo de terminar, les quería compartir una última cosa. Por favor, valoren todo lo que tengan de una persona, porque no saben cuando esa persona le va a faltar. Entonces yo ahora, antes de irme, le quería pedir a mis compañeros, ahora usted, que se levanten y suban al escenario conmigo para despedirnos todos juntos.